Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal Universidad Insurgentes. ¡Comenzamos! ¿Sabían que en Universidad Insurgentes contamos con distintas modalidades para que estudies la prepa? Una de ellas es Bachillerato Tecnológico. Vamos a ver cuáles son sus características. El Bachillerato Tecnológico tiene como objetivo fomentar una educación integral. Una de sus ventajas es que se puede estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera de técnico. Las materias propedéuticas que se cursan son prácticamente las mismas que en un bachillerato general, por lo que se prepara para estudiar una carrera profesional de nivel superior e incluyen materias tecnológicas. Cuando se concluyen los 3 años de estudio, se puede ingresar a la educación superior en instituciones universitarias, politécnicas o tecnológicas sin ningún problema. Al concluir los estudios, obtienes el certificado de bachillerato y una carta de pasante. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes, obtienes el título y la cédula profesional de la carrera cursada. Si es lo que tú necesitas, no esperes más. En Universidad Insurgentes contamos con 5 bachilleratos tecnológicos. En Administración, Diseño Gráfico, Informática Administrativa, Puericultura y Turismo. Comunícate a cualquier plantel y obtén más información, o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y hablando de redes y la web, la tecnología está a la mano de todos y creo que no hay ningún problema con eso, ¿o sí? Hasta que nos enteramos que nuestros padres pueden controlar a nuestros celulares a distancia. ¿No me crees? Checa esto. Llegó la app deseada por todas las madres de este mundo. Se llama Ignore No More y es capaz de bloquearte el celular si no le contestas. ¡Ay! Eso va a estar horrible. Ignore No More es una aplicación para Android y próximamente a salir para iOS. Esta permite bloquear un teléfono en caso de que no le contestes la llamada a tus padres. Su precio es de aproximadamente unos 30 pesos. La idea fue desarrollada por Sharon Sandyfield, una madre angustiada que después de sufrir muchas horas por desconocer el paradero de su hijo que no quiso contestarle el celular, fue un grave error. Nunca subestimes el poder de una madre. Ella lo relató así. Me subí a internet y literalmente me puse a investigar cómo desarrollar una aplicación. Su uso es muy sencillo. La aplicación se instala en el dispositivo de tu hijo y se le pone una contraseña. Si no te contesta, los padres podrán bloquear de manera remota tu celular y solo ellos podrán obtener la contraseña. De esta manera no podrás utilizar ni para mensajes, ni acceder a tus juegos, ni llamar o navegar en internet. Lo único para lo que servirá tu celular es poder llamar a tus padres. ¿En dónde vamos a parar? Y les cuento que hace unos días en nuestro plantel Ermita tuvimos entrega de diplomas. ¿Quieres verlo? Vamos a ver la nota. Al mediodía del pasado 1 de septiembre se llevó a cabo en el plantel Ermita la entrega de diplomas a nuestros compañeros de las licenciaturas en Derecho, Gastronomía, Nutrición, Psicología y Pedagogía. Los egresados, muy animados y orgullosos de haber concluido esta etapa, recibieron su diploma y un distintivo de mano de las autoridades de nuestra institución. También, la alumna egresada de la licenciatura en Gastronomía, Eleonor García, viajará a Argentina para realizar sus prácticas profesionales. Bueno, hubo una época muy difícil en mi vida en donde yo estuve un poco, pues estaba medio tristona y la verdad es que pensé que sería una muy buena idea como para recuperarme, poder viajar a otro país. Y me metí a la página de internet de la Universidad de Insurgentes y ahí había un link que decía enlaces externos o intercambios. Ya después pues empezamos a ver todas las opciones y las alternativas que habían y pues me decidí por viajar a Argentina, ya que las opciones que me habían ofrecido era la que más me había gustado. Tuve una entrevista con unas personas en la Patagonia y después con las personas de Bariloche, que es con quien me voy a ir, y la verdad es que me encantó. Los horarios en los que yo iba a hacer mis prácticas, lo que me ofrecían, todo lo que iba a vivir y todo lo que iba a practicar allá, pues ya hizo que sin duda alguna ya eligiera por Bariloche. Pues yo les recomiendo que le den clic en,
enlaces externos en la página oficial de la Universidad de Insurgentes. Ahí van a encontrar todos los datos. Hablen a la agencia de SILC. Igual ahí les van a ayudar y les van a decir qué es lo que necesitan y qué son las opciones que tienen para que se vayan a hacer sus prácticas profesionales. Hoy estamos celebrando el viaje de Eleonor a Argentina para sus prácticas profesionales. Así como ella, también tú, estudiante de la Universidad de Insurgentes, puedes lograr este sueño. Prácticas profesionales y servicio social en el extranjero es una experiencia mayor, es una experiencia que puedes vivir, que debes vivir. Yo te pido que te acerques a tus autoridades. Ellos tienen una respuesta para la cuestión de los procesos, de los trámites. No es difícil, no es un sueño inalcanzable. Tú ya lo viste con Eleonor. ¡Ay, muchísimas felicidades a Eleonor García, que se nos va a Argentina por sus prácticas profesionales! ¡Qué padre! Y espero que tú seas el próximo. Esto fue tu canal Universidad Insurgentes. Te invito a visitar la página web y nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y dale like. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!